Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí al canal de YouTube Giovanni Biker. Pues bien, hoy estaremos aquí con nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Chema, entonces vamos a estar dando el rol aquí. Voy a hacer el favor de hacerme tener mi primera experiencia en una moto como esta bestia. ¿A cuánto levanta más o menos? Lo más que yo he levantado fue un 280. 280, pero levanta pues hasta los 320. Dice que levanta 320. Y aquí viene Giovanni Biker y la va a levantar a 400, ¿sabes? Que volemos como en el accidente que tuvimos. Entonces vamos a estar dando el tour. Traemos un buen casco. Este casco es un Shaft. ¿Qué precio tiene más o menos? 2500. Hay que invertirle siempre a la seguridad. Un buen casco, rodilleras, protecciones y eso. Bueno, eso no lo traemos ahorita, pero pues de preferencia, todos los que usen moto anden siempre acá bien protegidos. Entonces vamos a darle bien padrote. Pues este es una Honda 900, ¿verdad? La 900, la Fanbase, 900 RR. Se ve que es una maquinota muy enorme. Esta sí deja a cualquiera. Vamos a observarla un poquito. Si te cambio mi tira por tu moto, ándale. Estaría si bien. Me ganas en un arrancón, te lo cambio. Un arrancón, 100,000 likes y arrancones. Tira versus Honda 1000. Pues ahora es momento de que nuestro amigo Chema nos enseñe cómo hacer nubes acá en el cielo. Vamos a derrapar llantas. Al carro de acá al lado, ya se nos quedaron viendo así como de ahorita me van a pagar el autolavado, ¿no? Si sí, el mío no se ensució, y si se ensució pues ya no pasa nada. Pues sí, vemos aquí las marcas como quedaron. Esto yo la verdad no lo sé hacer, siempre lo intenté pero me da miedo de salir despegado como cohete, ¿no? Disparado contra la felicidad. ¿Tú en cuánto tiempo aprendiste a hacer esto? Como en 2 horas. Como en 2 horas, apenas ahorita acaba de aprender. Su primera vez. Se desvirgó de los derrapones. ¿Cómo ven ustedes qué pueden hacer? Caballitos, trompos, endos. Ah, los endos esos sí están muy pero muy perros, ¿no? ¿Te has aventado unos o en cuántas chiquitas? Sí, pues es que esta moto pesa. ¿Cuánto? Más de 250 kilos. 250 kilos más todavía el peso de uno. Imagínense. No, pues sí. Hay que tenerle mucho respeto y manejar con cuidado porque sí alcanza grandes velocidades. Bien amigos, ahora toca dar el tour por esta avenida principal, es el anillo vial. Así que vamos a darle un poco más. Pues vamos a darle. A ver qué tal este recorrido. Amigos, ahora toca dar el tour por esta to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments. Amigos, pues ¿qué creen que nos acaba de pasar? Ya veníamos dando el rol aquí, el tour, cómodamente, tranquilamente. Cuando de repente, pues ya saben, las cosas pasan. Se acaba de dañar lo que es el acelerador. Vamos ahorita a checar cómo vamos a arreglar esto para poner pues el clutch y que podamos seguir haciendo el cambio de velocidades normalmente. Entonces chequen esto. Mientras pues vamos a esperar, ya alguien nos va a hacer el favor de traernos lo que es el clutch, porque pues en sí sí la podemos avanzar así, pero sería jalándole de por acá, pero pues ya es un poco más arriesgado, entonces esperemos. Ha llegado nuestra salvación. Aquí muchas gracias. Gracias por el apoyo. Pues bien, vamos a empezar a darle aquí a esto para que quede el 100. Tranque lleno, papá. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? Desatornillar, hermano. Vale, vamos a desatornillar eso que ya está. Ahora vamos a empezar a sacarle todo. Y miren cómo quedó. ¿A dónde vas? Con Cheva, güey. ¿A dónde vas? Vamos al rey, güey. Ahora ya nada más hay que embonar bien lo que es ese, ¿cómo se llama? Tanquecito. El chicote. El chicote. Ahí bien, que quede atorado para que haga la presión. De volada, ni un minuto. Esto es fácil. Ahora es momento de probar que todo haya quedado bien. amigos, recuerden siempre traer licencia, respetar señalamientos, semáforos y usar casco por su seguridad. Y recuerden todas aquellas personas que conduzcan moto o carro, que más vale llegar tarde un minuto que perder la vida en un minuto. Si algún día llegarás a caer en la moto o en la vida, no te preocupes, hazle como el sol, que cada tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplandor. Here we go, making really getting icy zone, flexing, I've been serving, make it trendy, we look sexy, here we go, making really getting icy zone, flexing, I've been serving, make it trendy, we look sexy, it's so icy, 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 on my neck, combination, 새로가 같이 머리 swag, 남들이 잘 때 동스러답지, breaking good, life is good, 한동안 잊었어 이 느낌을, for better life, for better love, 이제는 나 I don't give a fuck, cause you give a fuck 요즘 애들이 병신놀이 하는 거 No one give a fuck, take your house 쓰러담아 다 나이 먹었어 후회하지 않아 나 yo Let's be straight, enemies Match for take the cardio Terminate, 좁아봐 맞추어 새끼들 눈에 주제를 알아매 Here we go, making really getting icy zone Flexing, I've been serving, make it trendy We look sexy, here we go Making really getting icy zone Flexing, I've been serving, make it trendy We look sexy 필요해도 많은 시간 살 돈이 섣불리 시작해서 이제 밥벌이 랩스타일 비슷해 내 스타일 비슷해 고마워 네 관심은 빠순이 맞춘 예의 없는 매일에는 정중히 인사드려 볼일 없어 우린 pardon me 윗고기 마시기 전에 차린 정신 도배락에 미쳐버린 뒤에 도전들 타이밍에 Ball like a launcher, rim get the shot, go free throw El solazo que también está medio fuerte El acelerador, pero ya todo ahorita está en orden, está bien Entonces, pues gracias a todos amigos por ver este video El siguiente va a ser para Acapulco Vamos a ir en esta y espero pues yo también conseguir una moto Si no pues me estaré yendo en este de acá atrás Así que pues también muchas gracias brother Gracias por dejarme acabarme tu tanque de gasolina Ya quedó en cero, ¿cierto? Te la vas a llevar arrastrando ahí De bajadita, ¿no? De bajadita, que está bueno el día para caminar Sí, entonces pues ya saben, yo soy Giovanni Biker, él es Chema, entonces estaremos aquí sacando nuevos videos, pero necesito que nos apoyen, ya saben, like, suscríbanse, comenten qué tal les parece, si quisieran o ya han manejado una moto como esta, cuál ha sido su experiencia, pues la mía ahorita es que todavía estoy temblando y mi corazón está así latiendo a 1000 por hora, entonces díganle pues, que pasen por ustedes, yo paso, ustedes comenten ahí, vamos a darnos un rol. Igual y si se la ando comprando porque está en venta, ¿verdad? Así es. Si quieren más informes, pues con gusto se los podemos dar. Pues nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, amigos.